Pues como les estaba contando, ¿verdad? Que sí me sentí triste porque sí, nos quisimos mucho, pues también con una tía por parte de mi mamá, y que pues lamentablemente ahora ya no está, pero sí me siento bien por lo que la vida me regaló, ¿verdad? Más que todo me premió con una familia que me quiere más que todo, porque todos convivimos con la familia de parte de papá. Y esta ha sido mi historia, ¿verdad? Espero no causar ninguna molestia con ustedes, los suscriptores, y que ahora pues me conozcan mejor, ¿verdad? Porque no hay nada más bonito que ustedes sepan, ¿verdad? La verdad y todo. Ajá, porque así como quien dice, me van conociendo desde un principio, ¿verdad? Porque esperamos en Dios de que siempre vamos a estar apoyando el canal de la familia Godoy, donde está la familia de mi tío Santi, que es Anita, Jamie, Angelín y Mayra también, ¿verdad? Con toda su familia allá en Houston también. Y por eso es de que nosotros estamos también ayudándoles a hacer contenido, esperando que a ustedes también les guste y nos sigan apoyando ahí. Y algo que no esté bien, ahí nos pueden comentar, ¿va? Para nosotros mejorar, porque lo principal o más que todo, ustedes son los dueños también, ¿verdad? Del canal, ustedes saben qué pedir, porque gracias a Dios... Gracias a Dios y a ustedes de que nos ven, es de que pues uno va creciendo, ¿verdad, tío? Porque sí, si no nos vieran, no tendría chiste ni exacto, caso. Exactamente. Pues son los críticos, digámosles así, de los videos. Y como ya les comentó Rodney, que es la historia de su vida y... Pues no ha sido una historia de lujos y riquezas, pero gracias a Dios la vida la ha premiado con la familia que la adoptó, digamos, de esa manera, porque es parte de nuestra familia. Y aquí está ella en la familia, gracias a Dios, pues no la dejaron desamparada mis papás. La adoptaron, o más bien la recogieron hacia el seno familiar, y así es como ella ha crecido aquí en la familia. Como les digo, yo crecí, conviví más con los hermanos más pequeños. Igual cuando Mayra se fue para Estados Unidos, yo sentí bastante duro, porque ella era la hembra de las pequeñas, ¿va? Entonces yo conviví mucho con ella. Y cuando ella se fue, me dejó bastante triste también, porque ahí sí que, sabes, ya me quedé solita. Pero a pesar de todo eso, seguí adelante ahí solita con mi mamá, porque las demás ya tienen su familia por aparte. Ya no es de que todos los días iban a estar aquí junto conmigo. Siempre visitan a mi mamá de vez en cuando y todo, pero quiero decir pues que me encariñé más con los pequeños, porque convivimos más. Y cuando Mayra se fue, y luego que también se fueron sus niños, después estaba yo con los niños de ella, que los había dejado aquí en Guatemala, que me encariñé con ellos. Después se fueron ellos también. Y no hace mucho que también se fue mi hermanita por parte de papá también, que está por ahí también. No me acuerdo cómo es que se llama, donde ella está también. Pero sí, tenemos familia fuera de aquí de Guatemala, ¿va? ¿Bati? Sí. Y en la capital también. Y fuera de aquí, las fronteras del Jabalí también. Uh-huh. Aquí mismo en Guatemala hay... Ya no quisieron estar en el chisme. Ya no quisieron estar en el cochino jabalí, dice. Pero gracias a Dios somos una familia que nos hemos apoyado en sí desde siempre. Unida. Pues sí, ya tenemos a mi mamá de regreso. A ver qué va a decir. Sí, también, sí.
El nombre donde se encuentran mis otras nietas, ¿verdad? No recuerdo cómo es el nombre donde ellas están, ¿verdad? Porque está la otra hermanita de ella, que es hermana de parte de papá nada más. Y está la otra mi nieta de que se llama Carolina, y también le mando saludos y que se encuentren bien de salud, ¿verdad? Y que ya como ya tengo bisnietos también, entonces que me cuide los bisnietillos. Y otro también nieto. Y hay otra nieta en la capital, y así es de que nietos ya tenemos suficientes, gracias a Dios ya Dios los regaló. ¿Han trabajado sus hijos? Sí, como yo siempre, ¿verdad? Yo saludo mucho a los de Mayra, a los de Ana, que son las de mi hijo Santiago, ¿verdad? Entonces, también ahorita quiero aprovechar, mandarle saludos a todas. A Gary. Están las otras en, ¿cómo se llama? Parte de Oriente, en la capital, en Palín. Entonces yo le mando muchos saludos a todos, y mi nieto que se fue también para los estados, pero él sí, yo no me acuerdo cómo es el estado donde está, ¿verdad? Pero él porque se llama Gary, ¿no? Él se llama Gary, el apellido sí se me olvida. Es que sí, acuérdese también que Silva. Así es que disculpen, pero siempre disculpe, pero que ya mi mamá ya no se acuerda tantos nietos que tiene ya. Entonces yo les mando saludos a todos, ¿verdad? Porque no solo uno ni dos son nietos, todos son mis nietecitos. Otra que se encuentra en el puerto San José, que es hija de una maestra que da clases en el puerto San José. Entonces por eso es que ellas están todas regadita, ¿verdad? Porque también tengo mis nietas de Jenny, de Franklin, de Lionel. Entonces a todos yo le digo, eso ya son bisnietos, tiene que decir hijos, nietos, bisnietos y además familia. Sí, pero lo que doy gracias, verdad, que ya Dios me dio vida de conocer los hijos de mis hijos, los hijos de mis nietos. Entonces yo le doy le pido muchas bendiciones a Dios por los años que me ha regalado, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios, y les agradezco a ustedes por estarlos viendo, y espero de que no sea primera ni última vez, ¿verdad? Que platicamos aquí con Rosemary, lo damos a conocer, y muchas gracias por todo, y mando muchos saludos a todos, a que los estén viendo. Sí, así es, esperamos contar siempre, siempre, ¿verdad?, con el apoyo que hasta el día de hoy nos han brindado, porque igual estaban pidiéndole a Mayra de que quería de que se grabara aquí en Guatemala, porque quieren seguir viendo a mi tío Santi. Muchas gracias por el aprecio, por el apoyo que le tienen hacia su persona, igual hacia la persona de Mayra también, muchísimas gracias. A todos los que también los han apoyado a ellos, muchas gracias, que Dios les bendiga. Y esperamos de que nosotros también podamos caerles bien y si nos quieran ver en los videos. No sé qué quiere decir ahí mi tío. En los videos. Como también podemos que Rosemary agarre la cámara, ¿verdad? Y que ahí sí me están exhibiendo. Sí, para que lo vean a él también, ¿verdad? Porque, porque hoy yo es de que yo me alegro. Por una parte yo me alegro, ¿verdad?, de que él esté con nosotros reunidos nuevamente, pero presto yo me siento algo triste porque las hijas de él están lejos. Entonces yo me siento triste porque la verdad es de que una familia retirada pues no es igual, ¿verdad?, de que no. Entonces yo como ellos siempre, yo hacía mi almuerzo, yo les decía, yo quiero para todos de que se vengan a almorzar aquí con nosotros, y ahí venían mis dos patojitas. Entonces yo me siento triste, ¿verdad?, porque ellos están lejos y él hasta aquí. Y como solo dos, Dios le regaló a ellos, ¿verdad? Entonces, a mí me da tristeza de que haya solitas por ahí y él
como les digo, de que yo me siento alegre porque él está con nosotros, ¿verdad? Pero también a la vez triste. A la vez triste por eso, de que ellas están lejos. Pues así me pasó también con Mayra, ¿verdad? Porque como ellos me quedaron aquí cuando ellos se fueron. Y cuando mis nietecitos se fueron, también me sentí triste, pero presto alegre porque ya ellos estaban con los padres reunidos. Y entonces eso es lo que a mí me da tristeza, ¿verdad? De que lastimosamente él no pudo estar reunido con ellas allá, ¿verdad? Pero Dios sabe por qué hace las cosas. Dios pone su mano poderosa sobre todo. Y siempre le doy gracias a Dios por todo lo que hace por nosotros. Y que Dios me las cuide. Y les agradezco a ustedes por mirar los videos de ellas, ¿verdad? Porque la verdad es de que yo me siento triste por eso, pero algún día, primeramente Dios, como le digo a él, de que tal vez nosotros vamos a morirlos, porque somos de la muerte, ¿verdad? Dios sabe hasta dónde los tiene la vida, y yo no quisiera de que él se quedara aquí con sus hermanos, porque la verdad es de que él tiene que estar reunidos con su familia, porque si no es posible de que él pudiera reunirse a ellos, pues a ver cómo hacemos para que ellos regresen para Guatemala, porque no hay otra opción, ¿verdad? Pero siempre le doy gracias a Dios por todo lo que hace por nosotros. Y gracias por verlos, y me alegro saludarlos, aunque no los conocemos, ¿verdad? Personal, pero muy alegre por compartir todas las penas, las tristezas que uno pasa, ¿verdad? Se siente uno algo tranquilo con comentar y las penas que uno ha pasado, más como mi sapita, porque ella es gordita y es chiquitita, pero yo la amo mucho porque me salió muy buena, y le doy gracias a Dios, ¿verdad? Que él me la regaló, porque sí, se me enfermó bastante, pero a Dios gracias, y mi hijo, que él siempre estaba al pie de la letra con el dinero para llevarla con el doctor, la logramos, y aquí está con nosotros. Y aquí está. Espero que les guste, y hasta la próxima. Adiós.